Los discos duros de los dos ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede de Génova se borraron cuando el extesorero abandonó el PP, según ha avisado el partido en un escrito remitido a la Audiencia Nacional. La audiencia ha emplazado este jueves a las partes a asistir al volcado de la información de los dos ordenadores que el PP entregó al juez la semana pasada. El objetivo es cotejarla con los archivos que el partido entregó en mano al juez Pablo Ruz sobre la supuesta contabilidad B en la formación. Al abrir uno de los ordenadores, los expertos informáticos de la policía se han encontrado con que ni siquiera tiene disco duro en su interior, cosa que no ocurre con el otro dispositivo, que tiene 465 gigas de información para descargar. La petición de Ruz se produjo después de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declarase que los ordenadores de Bárcenas, que dejó el partido en 2010, seguían custodiados en la sede de Génova. Según el magistrado, en dichos ordenadores estarían los archivos primigenios de los entregados por el extesorero en una memoria USB. El pasado 1 de marzo, Bárcenas denunció en una comisaría al PP por entrar sin permiso en su despacho de Génova y haberle robado dos ordenadores que tenía allí. Bárcenas aseguró que no solo forzaron la cerradura de su despacho, sino que la quitaron, y destacó que la única llave la tenía él. La denuncia fue archivada por entender la jueza que no se produjo robo con fuerza, ni hurto, ni apropiación indebida.